Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan, y tomamos la decisión de poner en el trabajo uno de los ejes centrales de los próximos cuatro años. Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde dos lugares. Obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario. Y más de dos millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Pero creemos que además hay que seguir haciendo. Y en ese sentido es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo. Básicamente porque la pensión funciona como un límite. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla. En paralelo, quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres, que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas, por la misma tarea, paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las pymes, decirles que ya empezamos a eliminarles las cargas sociales hace dos semanas por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes, además de por incorporar a beneficiarios de programas sociales. Y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria. No quiero empresarios pymes en la Argentina que tengan que andar haciendo un curso porque pagan 150 impuestos entre nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador, energía, minería y agro al que ya empezamos a bajarle las retenciones, al maní, por ejemplo, en Córdoba y a la leche, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas.